3.500 millones de personas en todo el mundo tienen problemas en los dientes o en la boca. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y los problemas dentales tienen mucho que ver con el nivel económico. Mucha gente no tiene más remedio que retrasar la visita al dentista para poder pagar cosas y sobrevivir. En España, el 97% de las personas que acude al dentista paga de su bolsillo. Son datos del Atlas La Salud Bucodental en la Unión Europea. Un gasto para muchos inasumible. Son bastante caros. Creo que son tratamientos caros. Y esto influye en el número de visitas. Según este informe, estamos a la cola de Europa junto con Bulgaria y Rumanía con menos de una consulta al año. Cada dos años más o menos. Pues cuando me duele la muela. Pero los profesionales advierten. Una limpieza es económicamente bastante asequible, digamos. En cambio, tener acumular patologías que son más complicadas es peor para la salud y es peor para la economía del paciente. Cada euro que se gasta o el español de a pie o el Estado en prevención son 20 euros que no te gastas en tratamiento. Según datos de la OMS, casi la mitad de la población mundial padece enfermedades bucodentales, la mayoría personas con bajos ingresos, discapacitados y ancianos. Ahora, por motivos económicos, son también otros los que se plantean aplazar los tratamientos. Son las primeras que hay que empezar a retrasar un poco. Una típica revisión sí que la retrasaría. Y son muchos los que acuden a ONGs solidarias. Preponderan son los inmigrantes. Y luego tenemos gente sin recursos que viven en la calle o gente mayor. España está lejos de la media europea en asistencia pública bucodental. Desde este verano, con la ampliación de los servicios de la cartera sanitaria, se pretende ir dando de forma progresiva cobertura para todos.